Hola, ¿qué tal, peleadores? Sean bienvenidos al canal de True Jedi 163. En esta ocasión tenemos otro video de Bakugan, Gyogan Rising, y tenemos un estupendo unboxing de Hyenix. Este Bakugan tipo Gyogan, tipo hiena, que podemos ver por aquí. Bastante cool, que parece que va a estar este unboxing. Y vamos a ir girando la cajita. Aquí lo tenemos en su forma despertar o ya abierta. Y aquí, como podemos ver, nos sale la colección, esta Wave, que conforma 2, 4, son 7 en total. Y podemos ver que es un Talán y un Talán edición diamante. A ver, vamos a dejarlo justo aquí y vamos a proceder a abrirlo. Listo. Ahora, veamos. Vamos a ver de qué parte podemos abrirlo. Creo que es más sencillo aquí. De hecho, creo que ya ni siquiera vamos a necesitar el cutter. No, mira. Es muy sencillo ahora los Gyogan. Muchas gracias porque ahora los hacen así. A ver. Igual nada más aquí así. Creo que aquí ya se puede quitar. Veamos. Aquí como está. Vamos a tratar de quitarlo así. Y miren. Perfecto. Y miren. Bastante sencillo que quedó. Vamos a poner la cajita aquí al lado. Aquí lo tenemos ya. Muy bonito, muy bonito. A ver. Quitamos esto de acá. Y aquí tenemos a nuestra hiena. Gyogan. Qué bonito se ve. A ver. ¿Cómo eran las cartas? No recuerdo bien, se sacaba de acá. Sí, era de la parte trasera, es verdad. Quitamos la cinta. Ok, tenemos que remover poquita más cinta. Porque ahora viene mucho mejor pegado, eso sí. Listo. Dejar este aquí. Ok. Y aquí ya está. Todo lo demás. A ver, quitamos y quitamos. Ya se puede abrir de aquí. Ah, mira, perfecto. Dejamos esto aquí y vamos viendo que tenemos el famoso instructivo. Sí, este es el instructivo. Creo que es cómo cerrarlo. No, este es cómo se juega. Bien, ya lo conocemos, cómo son las reglas, cómo se juega y demás, bla, 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 bla. Así que vamos a dejar esto justo aquí. Aquí aparte tenemos, ahora tenemos el catálogo. Eso es bueno porque no nos había salido catálogo, según recuerdo. Bien, aquí salen ya varios Gyogan. Qué padre, tenemos a Dragonoid, Falcon, ¿qué dice este? Denrock, Fennec, Sharktar, Nilius, Pinsatar y, ¿qué dice? Feraskal, algo así. Ok, estos son como los tipo Core, acá tenemos los Gyogan, que pues ya son varios, ¿eh? Son 12, qué padre que ya sean tantos. Y aquí alcanzamos a ver que aquí tiene el símbolo diamante y diamante aquí también. Y aquí arriba tenemos los Bakugan. Ah, no. Estos son los Core. Perdónenme, son Core. Son... ¿cuántos son? Son 10. Y Ultra hay 8. Ok. Podemos ver que ahorita no hay diamantes. Bueno, hay diamantes. 1, 2, 3 Ultras son diamantes. Pues está muy bien, ¿eh? Muy bien. De 8 ya van 3. Eso es muy bueno. Vamos a proceder con nuestras cartitas. A ver, primero. Aquí está la carta Gyogan Hyenix. 1300 puntos B y 4 de daño y tiene nada más por 1 de energía activas a este muchachón o a esta muchachona. Está bastante cool, la verdad. Qué buen personaje. Me gusta esto que las cartas Gyogan tengan aquí al ¿cómo será? Como al en el margen, que se vea todo esto, se ve bastante OP. A ver, ahora veamos esta. Body Crusher. 1 de energía también, menos 4 para el golpe y una lupita. Según tengo entendido, la lupita, puedes ver la carta de hasta arriba de tu mazo y la puedes dejar ahí o la puedes poner hasta abajo. O sea, tope o hasta el final del deck. Vamos con esta carta metálica. ¡Fum! ¡Ah! Muy bien, ¿eh? Creo que es un Gilathor. ¿Gilathor? Sí, este no lo tenía. ¡Qué bonito está! Menos 200 para Pyrus, 700 Aquo, 700 Ventus, menos 200 Helios, 700 Aurelos y menos 200 Darkus. Está bastante cool, ¿eh? Bastante cool. La verdad es que me gusta bastante. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora pasamos con el Bakugan. Este va a ser más sencillo. Porque la protección le queda aquí colgando. Entonces nada más vamos a tratar de romperla aquí poquito. Listo. Con cuidadito. Y ya quedó. Lo saquemos. Perfecto. Aquí está. Hyenix. Qué bonitos estos contrastes. Gyogan o Gyogan. Moraditos. Qué bonitos son. A ver. Pues de hecho tiene
Tiene muy buen diseño, sí parece obviamente una hiena, aquí como lo pueden observar. Muy bonito que está. A ver. Ahora vamos enseñándolo por acá. Tiene sus garras de patas, acá también, su manita, qué bonito. Ok. Darkus, obviamente. 1300 puntos, ve, aquí se distingue. Muy bonito, la hiena. Y estas cosas que son, ¿qué son? A ver, en su foto. Pues son como esmeraldas que tiene ahí clavadas. Se ve bastante bonito, la verdad. Así que vamos a tratar de cerrarlo. Bueno, pues es que según yo los juegos no son tan difíciles, pero vamos viendo. A ver. Las patas, ah, las patas son para atrás. Ok, esto. Ay, no tengo idea. Esto. Los brazos tampoco tengo idea. Ah, se guardan. Ok. Parece que se guardan aquí. La cabeza, ¿qué? ¿Así? Así. No. Ah, sí. Y esto, entonces se coloca aquí y aquí. ¡Wow! Este está increíble. Este está muy bueno, ¿eh? Qué bonito se ve. Parece una Xbox o una Play. Se ve bastante bonita. Ok, vamos a ver dónde tiene su símbolo. Geogun. Aquí no, parece que aquí es para un armamento. Qué bonito se ve. Normalmente tienen. Bueno, aquí es donde abre. Pero normalmente tienen una flecha oculta. Para que sepas por dónde abrirlo, pero creo que este no tiene flecha, ¿eh? No, creo que este no tiene. Veamos. No, pero de hecho si se alcanza a distinguir aquí. Aquí se alcanza hasta a ver sus garritas. Creo que es como un diseño de garritas aquí arriba. Qué bonito se ve, ¿eh? Ok, perfecto. Veamos. Si abre de esta manera, vamos a dejar acá la basura. Vamos a poner aquí esta carta. Y vamos a tratar de lanzarlo. Veamos. Ok, qué bonito. Que la verdad es muy buen Geogun. Me gusta mucho su manera de diseño. Es muy bonito, la verdad. Este es Hynix. Creo que es Hynix porque es una hiena. Pero está muy brutal. Me gusta bastante. Así que peleadores, este es el unboxing del día de hoy. Otro Geogun a nuestra colección. Qué bueno, esperamos tener más Geogun porque están brutales, ¿eh? Me están gustando bastante. Y de hecho no les tenía nada de esperanza, pero son brutales. Son muy brutales. Espero les haya gustado este pequeño video. Y pues denle like y suscríbanse. Dejen aquí en los comentarios de qué quieren que sea el siguiente video. Saben que yo leo todos y respondo todos, obviamente, porque los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima. Bakugan, pelea.